Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este Solitip ofrecido por Solid Servicios. Mi nombre es Miguel Morales y en esta edición de Solitips aprenderemos a crear una copia de seguridad de un almacén de SolidWorks PDM. Así que, comencemos. Lo primero que tenemos que hacer es crear una estructura de directorios en nuestra unidad de almacenamiento preferida. Vamos a crearnos una carpeta que se llama Backup PDM. Dentro de esta carpeta vamos a crearnos una serie de directorios. El primero de ellos se va a llamar Database. El siguiente se va a llamar Archive Server. El que sigue se va a llamar Files. Por último, Configuration. Cada uno de estos directorios va a almacenar un tipo especial de información. El siguiente paso es autenticarnos en nuestro almacén de PDM. Una vez autenticados, vamos a hacer clic derecho y vamos a hacer clic en Exportar. Toda esta información es la configuración establecida de nuestro almacén, por lo cual tiene que ser respaldada. Vamos a hacer clic en el botón Guardar y esta información la vamos a guardar en Backup PDM dentro de la carpeta que se llama Configuration. De preferencia vamos a nombrar nuestro archivo como se llama nuestro almacén. El siguiente paso es hacer una copia de seguridad del servidor de archivado. Por lo tanto, vamos a buscar en Windows servidor de archivado. Una vez teniendo abierta esta interfaz, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a ir a herramientas, clic en configuración de copia de seguridad. Vamos a establecer la ruta donde queremos guardar la copia de seguridad del servidor de archivados. Vamos a guardarlo en Archive Server. Seleccionamos la carpeta. Aquí tenemos opciones para programar esta copia de seguridad. Vamos a hacerlo por una única ocasión. Vamos a quitarle las contraseñas por cualquier tema de seguridad. Vamos a hacer clic en Iniciar copia de seguridad. Nos pregunta si queremos establecer una contraseña. Vamos a decirle que estamos seguros de que no queremos una contraseña para esta copia de seguridad. El tercer paso es crearnos una copia de seguridad de las bases de datos de SQL Server. Por lo tanto, vamos a abrir nuestro SQL Management. Vamos a autenticarnos con nuestras credenciales. Y vamos a hacer una copia de seguridad de estas dos bases de datos, Condition Master DB y la que corresponde a nuestra base de datos del almacén. Vamos a hacer la primera copia de seguridad. Clic derecho, tareas, backup. Vamos a remover las direcciones o rutas establecidas por default y vamos a agregar una nueva. Cabe destacar que el tipo de copia de seguridad tiene que ser completa o full. Hacemos clic en agregar. Vamos a establecer ahora nuestra ruta de destino y sería en backup PDM y en database. Vamos a nombrar la copia de seguridad como Condition Master DB.back. Hacemos clic en OK, OK y después en OK. Esperemos a que finalice la copia de seguridad. Ya tenemos nuestra copia de seguridad. A continuación, vamos a hacer una copia de seguridad de la base de datos que corresponde al almacén. Hacemos exactamente el mismo procedimiento, tareas, copia de seguridad. Vamos a remover las rutas anteriores. También tiene que ser completa la copia de seguridad. Vamos a agregar la ruta. Y bueno, vamos a ponerle exactamente el mismo nombre de nuestro almacén o de la base de datos. Hacemos clic en OK. Y esperemos a que se cree nuestra copia de seguridad. Finalmente, hay que realizar un último paso. Vamos a hacer un respaldo de todos los archivos físicos de nuestro Archive Server. Esta configuración está creada para que todos los archivos físicos se encuentren en esta carpeta que se llama SolidWorks PDM. Dentro de ella se encuentra la carpeta Data. Y dentro de ella se encuentra nuestra carpeta que contiene los archivos físicos. Esta es la carpeta que necesitamos respaldar. Cabe mencionar que muchas veces la carpeta
de data se va a encontrar en SolidWorks Core, en la carpeta de SolidWorks PDM, y en esta ubicación o en esta ruta, data. Bien, simplemente vamos a copiar esta carpeta con alguna de las herramientas de copiado profesionales que ustedes tengan. Vamos a copiarla en la carpeta Files y la vamos a pegar. Esto puede tardar demasiado tiempo dependiendo de la cantidad de archivos que ustedes tengan en su organización. Finalmente nos aseguramos que todo esté perfectamente copiado. Vamos a la carpeta ArcApp Server y tenemos backup.dat. Vamos a Configuration y tenemos nuestro archivo que se llama SW PDM 2K20B3, que es el nombre de nuestro almacén. Este archivito nos va a servir para restaurar nuestro almacén si en dado caso los pasos siguientes no funcionaron nunca, es decir, si la copia de seguridad se dañó o sufrió algún siniestro. Al menos tendríamos la configuración completa de nuestro almacén. Sin embargo, no tendríamos los archivos ni las bases de datos. Tenemos nuestras dos bases de datos, nuestra base de datos de Conditional Master DB y nuestra base de datos de nuestro almacén. Y tenemos finalmente nuestra carpeta de archivos físicos. Con esto, ya tenemos completa nuestra copia de seguridad de nuestro almacén de PDM. Esto ha sido todo. Mi nombre es Miguel Morales. Si te gustó este tutorial, no olvides regalarnos un pulgar arriba. Te invito a visitar nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Encontrarás información y tips muy útiles, así como las últimas noticias sobre SolidWorks. Nos vemos en nuestro próximo SolidTip de Solid Servicios.